Muy buenos días, público consentidor. Bienvenidos y bienvenidas a esta, la primera edición de Sin Censura con Vicente Serrano, previo a la conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. Bienvenidos y bienvenidas al martes, un martes en el que le pedimos que sí se case, que sí se embarque, que pues se vaya por ahí dando vueltas, que por favor disfrute mucho de este día aquí con nosotros. Ya lo sabe, aquí en Sin Censura nos encanta despertar con usted, nos encanta desayunar con usted, nos encanta trasladarnos a su destino con usted y estar en ese destino estudiando, trabajando, ejercitándose o, ¿por qué no?, descansando. Hay gente que, bueno, se tomó un largo puente y está bien, qué bueno que le aproveche. Así que, bueno, pues, ¿qué le parece que vamos con mucha fuerza a la parte más importante de Sin Censura, que es su voz? Y vamos a empezar con esto porque siempre empezamos así, hoy especialmente que existe esta controversia de que supuestamente pues no estamos de alguna otra forma haciendo eco a la filtración de datos, a la filtración de números, luego de que incluso, bueno, pues dieran a conocer los números de Vicente Serrano. Ya lo sabe, aquí en Sin Censura, bueno, pues nuestros números son públicos y la voz del pueblo siempre ha estado ahí, pública para usted. Así que vamos a darle con esto. Vamos a la segunda parte del planteamiento que nos hacía ayer el queridísimo Sergio Galván sobre las revoluciones. En la revolución cultural, hijo de la madre, también se puso feo el asunto. Feo, feo que se puso. En pos o en búsqueda de la cultura, hicieron cosas de veras muy feas, que de culturales no tenían nada. Pero en fin, supuestamente era una limpia la que pretendían ellos hacer. Quemaron un montón de documentos muy valiosos históricamente hablando, pero pues así son esos movimientos revolucionarios. Ya luego después nos vamos acá a tiempos muy cercanos, la Revolución Cubana. Acuérdense que Cuba estaba considerada la isla que era considerada el prostíbulo más grande de Gringolandia. Bueno, pues se le puso al tiro Fidel Castro junto con el Che Guevara y mandaron a la fregada a Fulgencio Batista, y desde ahí Cuba tiene una historia que hasta la fecha sigue padeciéndola por el criminal, pues no embargo, sino el criminal bloqueo que le ha impuesto el gran imperio. Que la madre. Después, ya últimamente, acá más reciente, está la famosa primavera árabe. Supuestamente también otra revolución en esos países de Medio Oriente o de Oriente Medio, o como se diga por allá, por esas partes de los árabes, en donde se vieron dentro de esa primavera árabe. Los que se vieron un poquito más perjudicados fueron Egipto, Túnez, Siria y Libia. Hubo otros también que sufrieron ciertos detallitos ahí de que no muy gratos, pero tuvieron también su logro en esa revolución, que después viene otra contrarrevolución. Para terminar con esto, amigas y amigos, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador fue el generador de una cuarta revolución. En este caso se ha estado llamando como cuarta transformación, pero no deja de ser una revolución. Y antes de terminar su periodo, está viviendo la contrarrevolución que él encabezó. ¿Sí? O la cuarta transformación, ¿promovida por quiénes? Lógicamente, ¿sí? Por la burocracia dorada, ¿eh? Mendigo nepotismo que quiere a fuerza imponer sus voluntades, importándoles un carajo el pueblo. Pues el pueblo
parece, espero, ¿sí? Porque de acuerdo a las cifras que dio hoy nuestro presidente, parece que tiene una aceptación bastante considerable. Y ojalá que no bajemos la guardia, porque se vienen momentos, ya va a empezar, ya falta poquito para que empiecen los jaloneos, que no bajemos la guardia porque están desesperadísimos. Ya ven ustedes lo que aventó ahí como buscapiés el New York Times, ¿eh? Y que son porquerías de panfletos que no son para otra cosa más que para la guerra sucia. Ahí les dejo yo esa capsulita para que la vayan analizando, ¿verdad? Yo hice aquí dar un pormenor de cómo se dan esos movimientos sociales, que siempre a una revolución le sigue una antirrevolución, a veces para dar un paso adelante, a veces para dar 10 pasos atrás. Entonces, pues ahí los dejo también, amigas y amigos, y hasta la próxima. Hasta la próxima para el queridísimo Sergio Galván, con muy interesantes planteamientos sobre exactamente eso, estas revoluciones a las que se han, pues más bien, que ha tenido la humanidad como una circunstancia propositiva.